Hola a todos, ¿cómo andan amantes del fútbol, amantes de las predicciones deportivas, amantes del tarot? Eh, bienvenidos a la gran final de la UEFA Champions League, bienvenidos en realidad a la primera predicción, a la primera mirada, que no por eso es menos, eh, menos certera o menos interesante, porque de hecho cuántas veces, aquí en este caso los arcanos mayores que están conmigo, los 22 arcanos mayores del tarot, cuántas veces nos han revelado muchos días, mucho tiempo antes lo que finalmente terminaría pasando. Eh, quiero contarles algo. Ustedes saben que yo he hablado hace mucho, al comienzo de año o hace muchos meses atrás, he subido un video hablando de quién era el gran candidato para esta UEFA Champions League. Ustedes ya lo han visto. Los invito por allí a prestarle atención a los detalles de ese video también. ¿Por qué? Porque hablaba de esto de la búsqueda para ver qué señales nos mostraba el, el City y, y las grandes chances que tenía el City. De hecho, ya está en la final, señores, el Manchester City. Creo que se han dado en las tres competiciones que he dicho, ya están los tres finalistas, ya es un gran acierto. Y como he contado, te invito a ver a vos, si, si te gusta este toda esta temática, un vivo que he subido hace poco hablando de cómo funciona esto del futuro, un vivo que hablo de eso, ¿no? Eh, del tarot evolutivo y cómo funciona el futuro. Y cómo siempre, aunque sean un mínimo porcentaje, así sea un 10%, siempre está el libre albedrío nuestro, el tuyo, el de ellos, los jugadores. Y por lo tanto, todas las predicciones, si bien pueden ser acercarse en un altísimo grado de tendencia, Siempre hay una pequeña cuestión que queda allí dando vuelta. Yo en lo personal te comento algo, nunca he tenido mucha suerte con, la, con los partidos que se definen por penales. De hecho, por ejemplo, a la Roma se le escapó ahí por los penales, pero estuvo. fue para cualquiera. Y eso, claro, a veces me preguntan quién, quién, quién va a quedar campeón en esta copa. Y yo les pregunto a ustedes, bueno, yo hay un. Hay un hay un punto, hay un límite hasta donde llega lo que yo puedo comentar que son acá la tendencia energética eh, del equipo, la tendencia energética en la copa, del partido puntualmente. Hay un punto hasta donde llega mi predicción y, mi, y mis posibilidades. Hay un punto en donde yo no me puedo meter, en realidad nadie se mete, ni el mismo Dios, ni el mismo universo, se mete con ese pequeño porcentaje, en donde a veces por un pequeño, por una pequeña cuestión, puede que algo no se termine materializando y que un equipo por ahí no aprovecha y como yo digo, no se hace cargo del llamado de su destino a campeonar. En este caso, yo si mencioné al City es porque evidentemente el City tiene un llamado muy fuerte a campeonar en esta Champions, pero, pero, así como yo mencioné en aquel video donde dije quién sería el campeón, que había un equipo de los más chicos, el que más fuerte veía, que era el Benfica, que hizo para, para sus posibilidades una muy buena copa, hablé del Inter. Y dije, el Inter es el otro equipo, uno de los equipos más fuertes que hay, y el Inter después lo fui diciendo con el tiempo que iba a llegar a la final con el City. Y acá no solamente te voy a hablar del City, no solamente voy a tirar las cartas para este partido puntualmente, por eso te invito a quedarte, sino que quiero darte una información. Ojo con el Inter. Ojo con el Inter, gente. Ojo. ¿Por qué? Porque el Inter también es un equipo llamado, en cierta forma, a tener todas las posibilidades de campeonar. Su energía vibracional es la energía de esta carta que ves acá, la energía del sol. Entonces, entre otras energías, por supuesto. Por lo tanto, hay una, hay una cuestión, una tendencia muy fuerte y una posibilidad muy fuerte del Inter también que tranquilamente podría llegar a campeonar si es que el City no da ese plus que va a necesitar. ¿Por qué? Y acá empieza lo que te quiero contar: va a ser una final tremenda, una final muy pareja. Estoy viendo yo desde los números. Me hace sospechar de que va a ser una final tremendamente pareja, una final en donde en todo momento el empate y la paridad va a estar rondando, sobre todo en los 90 minutos. Se va a definir por lo mínimo. Sea en la instancia que se define, esto se va a definir por, un, por una diferencia, creo yo, muy mínima. Quien termine llevándose esta copa. Yo tengo la sensación de que hay un altísimo grado de probabilidad de empate y que esto se pueda terminar definiendo o en los penales, que hay muchas chances, y de última, si no es en los penales, quizás en el alargue. Pero se dé como se dé, y así un equipo gane en los 90 por esa casualidad, sería muy en, en el límite fino. Ve un partido muy duro para el City, pese a todo. Esto es muy parecido a lo que pasó con Roma y con Sevilla. Entonces yo, por supuesto, ya he visto, ya me ha sucedido esa vez, ya me ha sucedido alguna otra vez por el tema penales, en donde, nos, por, en donde ha terminado ganando un equipo y el gran candidato ha dejado pasar la oportunidad. Incluso pasó una vez, me acuerdo, en la Eurocopa con, con Inglaterra. Entonces, acá, estando en ese límite de la posibilidad de penales y de alargue, el Inter también tiene tantas chances como el City, o al menos tiene muchísimas chances. De poder campeonar. Ojo, voy a preguntarle las cartas para este partido que me cuentan. Yo saben dónde veo el mejor número de, de City y su posibilidad. Y, y perdóneme que estamos acá con los sonidos urbanos de fondo, pero bueno, si es esto, el fútbol es de popular. Está en el momento final del partido. Está en el momento final del partido en donde puedo ver allí una posibilidad que si llegase a darse una victoria por la mínima diferencia en, en goles, allí podría aprovechar el City, sea en el alargue o directamente un festejo en los penales, si es que esto se da. Pero en los penales yo no puedo decirte... Directamente va a ganar tal en los penales, porque es otro partido, queda demostrado, es otro tema, es otro partido, aparte los penales, y allí ya es directamente una expresión del verdadero libre albedrío que tienen ellos los jugadores, hasta allí nadie podemos eh, acceder a eso, ¿no? Eh, vamos con las cartas, vamos a ver quién nos cuenta. ¿Será el Manchester? ¿Será el Inter? ¿Quién ganará? Bueno, gente, vamos. Vamos, vamos. Bien, hemos cortado, acá están los arcanos mayores, voy a poner las cartas sobre la mesa. Primera carta para el City, primera carta para el Inter, señores, ya estamos viendo la sacerdotisa en el medio. Voy a sacar las cartas por los tiempos, voy a sacar las cartas en el segundo tiempo, gente, ojo, ojo. Finalmente, las últimas cartas. Impresionante las cartas que están saliendo, impresionante las cartas que están saliendo para, para esta final. Gente, es impresionante, no me queda ninguna duda con esta lectura que va a ser un partido recontraparejo, porque miren, le ha salido el Hierofante o, o, o el sumo sacerdote al equipo del, eh, del City. Esta carta habla de los guías, esta carta habla, por supuesto, está representándolo a la influencia de Pep Guardiola aquí, un equipo que va a jugar a lo que está acostumbrado, que va a seguir el estilo y, y, y lo que está acostumbrado el City de Guardiola. Pero el Inter con la templanza lo ve un equipo que va a fluir, un equipo tranquilo, un equipo que va a estar. ...muy equilibrado, muy armónico... ...y eso es muy bueno... ...entonces son dos cartas de, de equilibrio... ...también las que se están dando acá... ...en el medio con la suma sacerdotisa... ...vemos un partido donde vamos a tener que tener paciencia... ...se va a estar incubando lo que termine pasando hasta el minuto final... ...es el arcano 2, así que mucho cuidado... ...porque si llega a haber goles, quien les dice por ahí... ...que nos podemos estar encontrando ante una posibilidad de un 1 a 1... ...o que habrá que esperar hasta el último... ...para ver, sea cual sea el resultado... ...por la mínima diferencia, quien ganará... ...es muy llamativo lo del segundo tiempo... ...acá van a estar las grandes emociones... Porque por el lado de Manchester City ha salido el arcano 13, cuidado. Pero por este lado, el Mago. Me está mostrando un Inter que va a tener una gran posibilidad, quizás algún jugador joven. En el primer tiempo se puede llegar a dar alguna posibilidad de penal. Lo veo muy bien aquí, lo veo muy bien al Inter en ese primer tiempo. Y el Mago está mostrando las características de un Inter que va a poner con la fuerza, me dice, las va a sacar la fuerza interior. Tranquilo, estable, contemple. Y por otro lado, lo que sí me llama la atención, el colgado nos habla de un partido sacrificado. ¿Qué significa? Que podría haber un resultado de que un equipo termine alzándose por la mínima. Puede ser, por ejemplo, si fuera un 2 a 1 o un resultado de un gol de diferencia. Y de lo contrario, esperar hasta último momento. Hay una carta acá que es el Sol, resultado de coronación. Está del lado en esta primera mirada, aparentemente, del City. Por lo tanto, acá está la luz de un equipo que puede terminar de encontrar a lo mejor esa luz final, esa salvación, pero el Inter hará un grandísimo partido. Y el mago, que es el que muestra las grandes posibilidades de un equipo, me está mostrando las chances que naturalmente va a tener el, el equipo de, de Inter. Si esta muerte no nos estuviese advirtiendo de una derrota y un duelo del City en el segundo tiempo, podría estar significando también alguna situación que bien puede ser una expulsión, puede ser algo traumático, que puede poner un. bueno, eh, modificar el, el, la forma y el, y el encaminamiento de este partido en la segunda etapa para, para Manchester. Y en una nueva mirada, segunda lectura, sigo viendo que este es un partido, les aseguro, en donde acá yo no sé si se puede decir desde la predicción. Yo voy a decir una cosa. Acá esto está, es como que el destino está para ambos y como nunca, como pocas veces se da, como pocas veces se da, eh, se da algo en donde está para ambos lados la cuestión destinada y que van a terminar definiendo ellos por quién de ese plus extra. El carro... Fíjense esto, me está mostrando. A ver qué estoy viendo. Estoy viendo que un equipo de Inter que va a arrancar muy bien, que podría inclusive empezar ganando. También acá está con la figura del emperador, la fortaleza de, de, de este equipo del City. Pero el segundo tiempo, o sea, es acá donde me llama mucho la atención porque le salen cartas muy negativas al City. Ojo, porque al City le salen cartas jodidas en la segunda etapa. Salió la muerte, ahora salió la torre. Hay algo sorpresivo, hay algo que puede venirsele abajo. Y de este otro lado sale el mago y sale la justicia. Cuando sale la justicia en el segundo tiempo para Inter, habla de una posibilidad de equilibrar de Inter las cosas. Ojo acá con algo que puede pasar, no sé si es una situación eh, del bar, una cuestión así. Veo que va a estar... Eh, esto va a ser largo, esta definición, o va, va a haber que esperar al menos hasta el final. Sale la luna por el lado de Inter, que es un equipo que en algún momento va a tener ciertas dudas, ciertos miedos, pero con los enamorados, un equipo que también va a jugar bien y va a crear situaciones. Por otro lado, quizás... El equipo de City va, va a jugar como juega, jugando un gran fútbol, sale la emperatriz creando, tocando, un juego bello, un juego eh, estético, pero también le sale la torre en el segundo tiempo y el diablo como, como carta final, ojo, porque el diablo a veces son imposibilidades, salvo que acá hubiera alguna situación donde esté la polémica de por medio. Salió juicio, puede, haber, puede estar la presencia del bar, de algún cobro, puede haber una, una nueva etapa, un nuevo ciclo en el partido que podría estarnos advirtiendo. De la larga, una cuestión así. Y fíjense que como cartas finales me sale el loco. Salen dos cartas maravillosas de ambos lados, el comienzo y el final. El comienzo del tarot, que es el loco, que es el equipo que va a buscarlo, el equipo que se anima, el equipo que puede llegar a encontrar una liberación y un éxtasis y un festejo, pero también cierta incertidumbre. Y el mundo, que es un equipo de Inter que lo va a dar todo. Y esta es la carta máxima del tarot que habla de la realización, que habla de la totalidad. Entonces, viéndolo así. El loco puede estar siempre, fíjense, puede estar en el comienzo del tarot o puede estar sobre el final, lo que viene después del mundo incluso. Entonces, acá esto es lo que nos están mostrando la, arca, los arcanos mayores. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar muy atentos porque Inter tiene tantas chances como el City para esta fecha, para este partido. Tiene energías muy fuertes, como lo dije a nivel vibratorio. ¿Qué conclusión llego? Vamos a tener que develar esto llegado, faltando muy poquito, faltando muy poco para el partido, con todas las cartas, con los arcanos menores, para ver detalles, a ver ese partido quién termina energéticamente volcando las cosas a su favor. Voy a estar haciendo con péndulo también esa final ya definitiva. La, la segunda predicción va a haber que esperar. Y ojo, ¿por qué? Porque esta predicción ya creo que se puede estar mostrando y considerando un acierto. ¿Por qué motivo? Porque, el, como dije, el City llegó a la final. Porque eh, el Inter también llegó a la final, como lo dije. Porque te estoy contando y te estoy reforzando esta información. Y porque está visto que es un partido tan parejo que creo que los que van a terminar decidiendo son ellos más, de lo que, más que lo que podamos decir las personas que le hemos incluido yo, por más que Tenga historia, el historial de aciertos y de, y de, y bueno, que se da en este canal. Esta, esto es lo que yo te puedo contar del partido. ¿Quién ganará? Lo vamos a tener que leer hasta el final y no te puedo asegurar de que podemos saber. Aunque bueno, yo ya he dado un candidato en su momento, pero también te, te, te hablo del Inter que va a tener ahí. Yo creo que si bien el City es quien tiene esa posibilidad de ser campeón en esta edición, ante la mínima duda, el Inter también está llamado ahí. Es como, es como que el universo dijera, bueno, le voy a dar. Primero lo voy a llamar un segundo antes a este equipo, si este equipo no se hace cargo, si este equipo no hace lo que tiene que hacer, porque eso depende de nosotras las personas y de ellos los futbolistas, entonces será llamado inmediatamente el Inter, siempre ha sido llamado porque por algo lo han puesto ahí en la cola, ahí nomás al ladito, un poquito, un pasito atrás nomás del City, y si no llega el City a hacerse cargo de, 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 de los aciertos en este límite fino que tendrá esta final, entonces claro, estará ahí lo del, lo del Inter. Sospecho sobre el final para el City. El City creo que sus posibilidades irán incrementando más si el partido se va. Quizás me parece una larga, una cuestión así. Si llegan a los penales, puede pasar cualquier cosa. En los 90 minutos lo veo reparejo y está para cualquiera. Esperemos a la segunda predicción. Esto es lo que te estoy contando por ahora. Falta igual muchos días. Y las, las cartas también van a ir mostrando mucho más la tendencia a medida que vaya llegando. El desenlace, pero ya se está viendo este panorama. Nos vemos la próxima gente y bueno, va a ser una final apasionante. Y ojo allí, repito, porque todo puede pasar. Y me han preguntado, che, el Inter puede llegar a dar la sorpresa y ser el campeón. Sí, también lo puede ver, se lo ve de los números, también se lo está mostrando de las energías. Pero bueno, el City también es el City, no hay que olvidarse de eso. Nos vemos.